¿Qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República alerta que hay más de 26 millones de vacunas contra el COVID-19 que no se han pagado a las IPS. Esto significa que 16 mil millones de pesos hasta el momento se han costeado de 660 mil millones destinados a la inmunización. De 31 millones de dosis que se han aplicado hasta la fecha, solo se han pagado 2 millones 600 mil dosis. En el PAI web se encuentran registradas solo 18 millones de dosis de las 31 millones de dosis que se han aplicado hasta la fecha. El ente de control también señaló que hay un problema con la validación de las facturas y esto también ralentiza el proceso de pago. En un cruce de base de datos que se realizó con la DIARI, se pudo determinar que entre los meses de febrero a abril solo se había validado el 27% de las facturas. Según la Contraloría General de la República, se continuará monitoreando el Plan Nacional de Vacunación para verificar que toda la población pueda inmunizarse contra el COVID-19. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.